El auge de la industria del streaming, la aplicación de los derechos de streaming, las herramientas y los casos principales. Gianmarco Asensio, DirecTV Perú. Mark Traffagen, Traffagen Law, PLLC, Estados Unidos. Moderador, José Roberto Herrera, Herrera Díaz Abogados, Colombia. Bueno, muy buenas. Tal vez los de Centroamérica, buenos días aún. Es un gusto moderar el presente panel sobre un tema que tal vez no haya tenido tanta relevancia como la que tiene ahora con la actual pandemia, y es el auge de la industria del streaming, en donde yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros hemos aumentado el consumo de contenidos por el llamado streaming, o en términos legales en derecho de autor, la puesta a disposición del contenido, en donde la internet es la herramienta para el mismo. Bueno, no solamente en lo audiovisual, sino igualmente en la música, en los videojuegos o incluso en herramientas como la presente que nos han permitido hacer este congreso, es el streaming la herramienta por excelencia durante la actual pandemia, como lo son precisamente estos programas como Zoom u otro tipo de aplicaciones que permiten la transmisión de audio y video. Hoy tenemos el placer de contar con dos expositores de primera y que en su vida diaria trabajan mayoritariamente con esta industria, en donde hablaremos de los derechos que surgen alrededor del streaming, así como algunos aspectos relacionados con las infracciones que ocurren en el streaming, como algunos casos también y discusiones legales que se han presentado alrededor del mismo. Bueno, la modalidad ya que utilizaré en el presente panel será la de realizar algunas preguntas a cada conferencista y al final dejaremos de 10 a 15 minutos para algunas preguntas del público, por lo cual les solicitaría si están interesados en hacer algunas preguntas para trasladárselas a los conferencistas, que me las hagan saber por el chat por escrito, para yo ir moderando el debate y las preguntas. Entonces, bueno, empezaremos con la exposición de Gianmarco Asensio, quien es abogado experto y máster en competencia y propiedad intelectual de la Universidad Católica del Perú. Gianmarco es el actual gerente legal y oficial de cumplimiento de DirecTV Perú y nos brindará desde su experiencia, dentro de su amplia experiencia, su visión sobre el presente tema. Bueno, Gianmarco, pues muchas gracias por aceptar la invitación en nombre de ACIPI para participar en este seminario virtual, que espero sea también el próximo año presencial. Y aprovechando tu manejo con el tema en la piratería principalmente, sé que hiciste una presentación para nosotros sobre el tema enfocada en el streaming, por lo que te doy la bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, José, y a CIPI por la invitación. La verdad es que creo que es una oportunidad enorme para compartir algunas reflexiones, ideas, criterios para un poco abordar el tema del streaming. Si te parece, puedo empezar con compartir la presentación para empezar con la, perfecto, con la discusión. Muchas gracias. Ojalá lo estén viendo bien ahí. El tema, voy a enfocarlo justamente al tema de informalidad, a la piratería de contenidos, y no puedo empezar sin mencionar justamente un tema importantísimo que tiene que ver con cuáles han sido los esfuerzos regionales de cara a combatir la piratería. Ya se imaginan ustedes, pelear contra la piratería de manera no organizada es una tarea titánica, una tarea titánica. Por eso fue tan importante a nivel regional lograr la conformación de esto que ahora llamamos Alianza, que ya existe desde el año 2013 y la verdad es una unión de esfuerzos enorme. Ahora en esta presentación les voy a compartir un poco de qué trata, quiénes somos los que estamos de Alianza. Por supuesto, desde mi rol como gerente legal de DirecTV Perú, también obviamente tengo a mi cargo todos los esfuerzos de lucha contra la informalidad. Tenemos todo un equipo abajo y ahora les explico un poco más de qué consta Alianza, qué cosa es Alianza, para qué es Alianza y por qué es bueno tener Alianza. Paso a la siguiente. Y aquí voy. Quienes conforman Alianza
Y les explico un poco. Siempre hablamos de tres escalones. La primera es que en Alianza estamos las empresas operadoras. Actualmente está DirecTV, está la empresa Sky, que también se dedica al tema de televisión por cable, de TH en Brasil, principalmente en México también. Tenemos otro lado los programadores. Ya se imaginan, miren todas las que salen ahí. Está Discovery, está La Liga, que es un aliado enorme en la lucha contra la piratería y en el sector online también. Está HBO, ESPN, Turner y otras programadoras importantísimas. Y por último, y por eso no menor participación, porque es el soporte tecnológico que nos dan es enorme, y están las empresas Nagra en principal, y obviamente está la Asociación Brasileña de Televisión por Cable. Nagravisión, me detengo en Nagravisión porque la presencia, la participación de Nagra es enorme, porque es un poco nuestro back a nivel técnico. Tienen un laboratorio impresionante que nos permite siempre estar al tanto y analizar cuál es la tecnología que se utiliza para hacer piratería. Es enorme el aporte que trae Nagravisión a la mesa, así como, por supuesto, las operadoras y los programadores. ¿Qué hace Alianza en el día a día? Bueno, son bastantes aristas las que hay que tocar en la lucha contra la piratería. El primero y súper importante es el monitoreo constante. Estamos permanentemente poniendo ojos y luces respecto a la informalidad. Es como poner en un barrio sin luces, como poner un foco. Queremos ver todo, queremos ver qué pasa, queremos ver qué usan, qué hacen, qué van a hacer mañana. Ya se imaginarán en el mundo de la informalidad lo importante que es tratar de estar a la par de la informalidad. Siempre están tratando de estar un paso adelante en términos de nuevas tecnologías, nuevas formas de robar contenido. Es importantísimo tratar de estar siempre a la par en temas de monitoreo. Cuando digo monitoreo, tiene que ver con que, por ejemplo, siempre estamos mirando qué tipos de importaciones se realizan, qué tipos de servidores a nivel mundial se utilizan para hacer piratería, qué tipos de equipos se utilizan. Ahí van a ver seguramente en la presentación un par de nombres que dice FTA o OPV. El FTA es el mal llamado free to air. En teoría, en algunos países empezaron a entrar equipos que se llamaban equipos para captar señal abierta, era como un receptor de señal abierta. No era así, en realidad eran unos equipos que eran utilizados directamente para hacer piratería. Estos llamados free to air entraban, por ejemplo, en el Perú, para que tengan una idea, y esto podría haber pasado perfectamente en todo Latam, entraban aproximadamente 6.000 equipos al territorio peruano, 6.000 equipos que eran utilizados para piratería en el territorio peruano. Entonces, para que vean una idea de que lo importante es que estar siempre con ojos absolutamente en cada espacio donde el pirata está presente. Luego del monitoreo está el tema de la investigación y la denuncia. Nosotros, luego de identificar un acto de piratería, analizar qué pasó, investigar, por supuesto, nosotros nos ponemos en contacto con las autoridades para desarrollar justamente cuál va a ser la acción legal a desarrollar. Nosotros hemos logrado, gracias a esto, allanamientos importantísimos en Latinoamérica. Y allanamientos que tienen que ver con que logramos identificar cargamentos importantes de equipos que se usan para piratería y estos son allanados. Obviamente hay incautaciones. Hemos logrado que además se logren sentencias penales contra las personas que hacen piratería a nivel regional. Ya se imaginarán que los piratas no actúan aisladamente en un país. Es una red enorme de personas que actúan en piratería, que coordinan regionalmente. Eso es impresionante. Yo personalmente, la verdad es que lo he visto presencialmente. Alianza obviamente siempre nos da mucho más ojos para estar atento a toda la fotografía que implica piratería. Hacemos multas también, porque no solamente logramos sentencias legales importantes, sino también multas fortísimas para tratar de desincentivar que un pirata siga avanzando. Luego de eso van a haber un tercer paso que tiene que ver con la iniciativa legislativa y regulatoria. Nosotros siempre estamos analizando y estamos como Alianza, como todo el sector, siempre trabajando la mano con la autoridad en cada país. Porque es importante tener el tema de la iniciativa legislativa regulatoria, porque siempre estamos revisando si es que las normas locales de piratería o de propiedad intelectual o las de competencia, incluso que sean prudentes revisar, siempre son perfectibles, siempre son capaces de mejorar. Eso, obviamente, nosotros llevamos propuestas para que las autoridades analicen, no vean si esto es lo mejor según la economía de cada país, según la situación de respeto de propiedad intelectual en cada país, para que la autoridad tome esta propuesta y finalmente, según un análisis y cuestionamientos que ellos hagan, la logren internalizar en el país y esta sea vigente. ¿Por qué es importante esto? Porque no necesariamente los marcos legales en los países son los mejores para luchar contra la piratería. Parece un tema obvio, pero no lo es. Al momento de luchar con la piratería o empezar a hacer esto, uno puede toparse con bastantes trabas, bastantes escollos que superar
para lograr acciones concretas y, ¿no?, concretas y medibles contra la piratería. Por eso es tan importante esa función legislativa y regulatoria. En cuarto lugar, tenemos las contramedidas técnicas. ¿De qué trata la contramedida técnica? Tiene que ver con que cada vez que nosotros detectamos una fuente de transmisión que sea identificable, que sea detectable, nosotros, y acá voy a tomar el nombre de NAGRA, por ejemplo, NAGRA Visión, desde sus laboratorios a nivel mundial, puede mandar ciertos comandos o de alguna forma tecnología para bloquear la fuente de emisión de cierta fuente pirata. Y eso es importantísimo, nos ayudó muchísimo en múltiples veces, nuevamente a nivel regional. Por eso es tan importante las contramedidas técnicas que nosotros hacemos desde Alianza, y para eso el agradecimiento a todo lo que el soporte técnico, el laboratorio que tiene NAGRA Visión a nivel mundial. Y en último punto, no menos importante, tiene que ver con que el trabajo conjunto que nosotros realizamos con la autoridad, no solamente a nivel Perú, eso es a nivel internacional, a nivel LATAM, tiene que ver con lo importante que la autoridad siempre esté a la vanguardia respecto de qué tecnologías actualmente se utilizan, cómo se utilizan, quiénes las utilizan, y no solamente porque lo digamos y lo mostremos, sino a nivel práctico. En esos trainings nosotros compartimos, llevamos, trasladamos el laboratorio a la sala donde estemos con la autoridad para que la autoridad vea cómo funciona realmente cualquier equipo que sea destinado a piratería. Por eso es la importancia de un training. Continúo. ¿Cuáles son los tipos de piratería que existen no solamente en el Perú? Los tipos de piratería más o menos más grandes. Está la piratería obviamente online, la piratería por internet. Está la piratería que tiene que ver la piratería que utiliza más llamados decodificadores ilegales y pirata. Uno de ellos son estos free-to-air que hace un momento les comentaba. Y también existen unos nuevos que nosotros llamamos IPTV. Son equipos mucho más potentes y que permiten conectar a la piratería que ya existe en internet, bajar al decodificador para que una persona que no tiene idea está comprando en realidad un equipo que facilita el consumo de piratería actualmente existe en internet. Ese es el equipo IPTV. Y finalmente tiene que ver con la piratería típica, o digamos la que más conocemos en el día a día, la que tiene que ver con las empresas de cable. Ahora tengo un par de gráficas para que ustedes vean la dimensión. En el caso Perú, solamente para que tengan una idea, existen tranquilamente más de 300 empresas que tienen una concesión otorgada por el Estado, pero también existen otras que funcionan como una empresa de cable, pero el Estado jamás las autorizó, ¿no? Estas empresas, tanto las que tienen concesión como las que nacieron sin concesión y aún así funcionan, o licencia, estas empresas, lamentablemente en su gran mayoría, ahora van a ver los números del país, actualmente funcionan realmente y en la práctica como un pirata. Ahora vamos a ver un poquito más de información al respecto. Continúo. Cuando hablaba de piratería por internet, acá les pongo un par de ejemplos. Es realmente sencillo. Quien no está familiarizado con la piratería por internet, existen múltiples páginas web o apps incluso que actualmente permiten acceder ilegalmente a contenido. Cuando me refiero a contenido, estoy hablando de contenido local, que a veces puede estar en señal abierta, pero también estoy hablando de contenido internacional. Miren los programadores que aparecen en estas imágenes. Son programadores que tienen mundialmente una gran cantidad de personas que acceden. Lamentablemente, muchas de ellas acceden a través de medios pirata, ¿no? Páginas web, servicios streaming como tal, apps para hacer la piratería en línea, cyberlockers, peer-to-peer, BitTorrent, y hay un montón de otras modalidades para acceder ilegalmente a los contenidos. Realmente eso es un par de pantallazos para que ustedes puedan ver. Y seguramente ya están viendo por cómo es que está compuesta la imagen, hay un gigantesco interés en lo que es contenido deportivo, ¿no? Gigantesco, vamos a ver un poco más de información al respecto, pero noten desde ahora que existe un gran interés en contenido deportivo para acceder ilegalmente al contenido deportivo. Sigo con esto. Hace un momento les hablaba de estos equipos de codificadores free-to-air. Estos justamente son esta clase de equipos y miren cómo estos pueden ser a veces ofertados en las redes sociales. Por ejemplo, estos son equipos que literalmente, estos felizmente ya han sido detenidos en su gran mayoría, pero sirven justamente para ayudar al acceso pirata. Una persona, a sabiendas o no, puede comprar este equipo pensando que es un decodificador legal, y hay que tener mucho cuidado con eso, pero al momento de prenderlo, lo que uno va a ver es un acceso, a veces guiado, a veces no, va a haber un acceso otra vez a contenido ilegal. Estos equipos que ustedes están viendo ahí, las marcas súper conocidas a nivel mundial, AZBox, AZAmérica, son equipos que actualmente, gracias a coordinaciones con el gobierno peruano, esos equipos actualmente tienen una restricción formal para entrar al país, porque se sabe que son equipos que sirven para hacer piratería.
Esa restricción formal, obviamente, fue un logro enorme. Eso costó, ya se imaginan, un montón de esfuerzos de los que les comentaba, de los que hace Alianza actualmente. Pero fue un enorme porque el gobierno peruano entendió el impacto gigantesco que tiene la economía nacional, y esto seguramente pasa también en otros países, a nivel de impuestos, a nivel de empleo, a nivel de justamente de titulares de los contenidos. Y el gobierno peruano, gracias a la información de Alianza, tomó la decisión de formalizar una restricción formal para que al territorio peruano no ingresen esos equipos FTA. Como les dije hace un momento, además de estos equipos FTA, existen unos equipos que son, digamos, la versión 2 del FTA, que es el que conversa directamente con el Internet. Esos equipos también, y ya estamos en pleno trabajo para también lograr una restricción formal a nivel nacional. Acá les traigo un poco más de ejemplos, ¿no? Existen equipos, estos equipos, acá como pueden ver, Mi Box, son equipos que actualmente se comercializan. Uno puede entrar al Internet y va a ver, y obviamente la utilización es para hacer piratería. Y bueno, nuevamente, estos equipos IPTV, que son los suerte de Freeware 2.0, ya son detectados, ya han sido analizados y estamos buscando detenernos a nivel mundial para que estos no ingresen a los países a seguir afectando con piratería localmente. Y por último, hace un momento les hablaba de la gran cantidad de empresas de cable que existen en el país, otra vez a nivel Latam no es distinto, pero estas empresas de cable pueden o no tener una licencia por parte del Estado para seguir para operar como empresas de cable, de TV paga, en la práctica hacen piratería. Las fotografías que ustedes están viendo obviamente evidencian que la forma de llevar un negocio de este tipo es informal. No cumplen ningún tema de seguridad. Obviamente ahí, como ustedes están viendo, no existen el menor estándar de seguridad. Y finalmente, y lo más grave, es que muchas veces el consumidor, por ejemplo, voy a hablar de una provincia en el Perú, no sé, me voy al norte del país, que es Piura, por ejemplo, es un departamento importante en el norte del país. Por ejemplo, una persona que contrata un servicio de cable puede suponer que quien le está dando el servicio de piratería es un negocio formal. Y esto no es así. Lamentablemente en el Perú, la gran mayoría de servicios dados de este tipo son informales. Ahora vamos a ver un poco más de números. Acá les traigo una fotografía más. Y para que vean nuevamente el nivel, cada decodificador que ustedes están viendo, actualmente aún existen empresas que utilizan un decodificador, sea de las empresas operadores formales o sea estos equipos IPTV o los equipos FTA que les mostraba hace un momento, conectan a cada uno para de cada uno extraer una señal, acumular la señal con todo el contenido robado ilegalmente, y esto se envía a la casa de un suscriptor que muy probablemente la gran mayoría no sepa que quien le está dando el servicio sea un pirata, ¿no? Hasta ahí, eso es lo que más o menos viene pasando en el Perú como introducción. Bueno, muchas gracias, Gianmarco, por esa introducción. La verdad es que a mí me sorprende mucho, sobre todo el tema de cómo, digamos, para empresas en donde su operación a veces es mayoritariamente por cable, como DirecTV, el streaming a veces también puede ser también prestan por streaming sus servicios, pero que gran parte de la piratería, o si no es ya actualmente el 70%, ya a través de esas mismas infracciones se hacen por el mismo streaming. Entonces, es la relevancia, ese auge no solamente lo vemos en la transmisión, sino en la misma piratería, infortunadamente. Pero lo bueno, como nos explicabas, es también estos esfuerzos que se están haciendo para combatir estos nuevos actos de infracción, que como vemos cada vez en el derecho de autor, una tecnología sale nueva y la respuesta de los abogados es mirar cómo vamos a responder frente a esos cambios. Afortunadamente, pues sé que el trabajo pues del INDECOPI en derecho de autor es muy positivo también. En Colombia también tenemos una oficina sólida que creo que también ha ayudado, a pesar de las dificultades tecnológicas que presentan estas infracciones, ha ayudado, por lo que creo que en la región pues sí no estamos así mal parados frente hasta a la forma en que el Estado puede combatir este tipo de infracciones. Yo quería preguntarte, y sé que tienes preparado esto frente al contexto peruano, ¿qué nos podrías decir ya propiamente en el contexto peruano en cuanto a cifras? ¿Qué nos podrías compartir en ese tema en el streaming? Por supuesto, José. Y eso que has comentado hace un momento, la verdad es que es muy, muy importante, que tiene que ver con lo que trataba de comentar al inicio, es que lo importante que es un trabajo organizado, ¿no? Trabajos individuales,
A veces pueden traer victorias, pero la verdad es que muy puntuales, pero hacer un trabajo organizado es importantísimo. En marcos regulatorios como los que tenemos en Latam es muy importante. Y obviamente también trabajar conjuntamente con la autoridad. En el caso Indecopi, sí. Indecopi hizo un trabajo enorme. Indecopi hizo un trabajo enorme. Y la verdad es que venimos aún construyendo el trabajo día a día con ellos. Se ha sumado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también. Se ha sumado el regulador local, que es OSIPEL. Se ha sumado la autoridad aduanera. Y así, incluso la autoridad impositiva, que acá se llama SUNAT, es la autoridad impositiva. Pero nuevamente, la propiedad intelectual no es solamente un asunto para aquel experto en propiedad intelectual como puede ser el Indecopi, ¿no? Es un asunto que abarca aspectos económicos, tributarios, laborales, y nuevamente, no paro de contar, cada vez que uno analiza más profundidad el tema de informalidad y piratería, se va encontrando que tiene aristas o tiene impactos que a primera vista no son identificables, ¿no? Pero por eso es tan importante hablar del tema. Como bien decía José, ahora le está en un poco de contexto a Perú, lo trío fue un poco de qué consta Alianza, cuáles son los esfuerzos de Alianza, cuáles han sido los logros, y ahora vamos a ver un poquito de cifras del contexto Perú, y para esto me sirvo, para comenzar, de unos artículos que han salido esto en prensa, para que ustedes vean cómo es que se trata el tema. Un tema importantísimo, y esto lo saca la propia Sociedad Nacional de Industrias, esto lo publicó en páginas web, también fue parte de artículos que salieron en diversos periódicos locales, y tiene que ver con que la penetración que tiene la piratería en el Perú es enorme. Al cierre del 2019, se supone, según este artículo, y además hay otros estudios que apuntan a lo mismo, que hay casi 3.7 millones, al cierre del 2019, casi 3.7 millones de personas que acceden a piratería. Se calcula a esa fecha que casi el 47, 48, hay otros estudios que hablan del 50%, que la mitad de esas personas que tienen acceso son informales, tienen un acceso informal al contenido, y eso es más que preocupante. Ese acceso informal obviamente no paga, como hablábamos hace un momento, impuesto alguno, y tampoco los titulares de esos derechos reciben el menor pago correspondiente por lo que a ellos les corresponda. Entonces, es importante. En el Perú, lamentablemente, las cifras, bueno, a pesar de los esfuerzos, aún se han mantenido, incluso creemos que están en subida en respecto a piratería en general. Yo creo que el 2020 la situación seguramente no va a ser la misma. Y ahora vamos a ver un poco los impactos de lo que ha significado este último año, pero empiezo por esta parte, porque para que vean que el 47%, seguramente más, al cierre del 2019, tenía acceso ilegal al contenido. Esto no supone que aquel que lo consume sepa que la fuente es ilegal, pero es un tema importantísimo y esto obviamente es parte de la sensibilización que le hemos dado a la autoridad local. Voy a pasar al siguiente texto. Y acá vean, la TVP crece menos del 1%, la piratería online se duplica. Pero por supuesto, la TV típicamente, como la conocemos, que es la televisión por cable, la televisión directa por satélite, etcétera, sí, ha tenido complicaciones nuevamente, dado el nivel de informalidad que existe, nuevamente, no solamente en el Perú, pero es importante saber que existe, no es fácil crecer a nivel formal en el Perú, dado la gran penetración en piratería. La piratería online se duplica, sí, nuevamente. Y ahora vamos a ver unos cuadros más adelante que te explica que la penetración del Internet, sea Internet móvil, sea Internet fijo, obviamente también no es que ayude, pero finalmente es una situación que obviamente hace que la piratería que sea colgada a través del Internet, los contenidos que sean colgados a través de Internet, también van a ser utilizados o se va a buscar la forma de cómo acceder a ellos de manera ilegal. Eso también es importante nuevamente, la TV paga crece y lo resalto, menos del 1% en el Perú, es lo que ha venido pasando a nivel formal, mientras la piratería en línea se duplica, por supuesto, esto es lo que ha venido pasando hace buen tiempo. Continúo, y acá dice esto es importante, y acá empezamos a entrar al tema streaming, el 83% de peruanos contrató su primer servicio de streaming este año, Afirme Estudio. Imagínense en el contexto COVID 2020, ¿no? Las personas, nuevamente a nivel Latam, en casa, impedidas de salir, etcétera, etcétera, paga seguramente a tratar de buscar un acceso a entretenimiento o algo que hacer en casa. No quiero imaginarme cuando uno tiene hijos en casa, ¿no? Hay que ponerlos, luego las tareas, hay que darle algo, que vea contenido, que vea entretenimiento. Bueno, lo que pasó en el Perú, dudo que esto haya sido distinto otra vez en otros lados, fue que, y miren qué importante, el 83% de Perú contrató su primer servicio streaming en el 2020. Esta información que nos trae este artículo creo, es bastante, otra vez, importante. Hay que ponerle lupa a eso. Esos 83% de peruanos, por lo menos son las cifras que manejan el streaming, pero hay que ver cuánto de eso es informal. O si existe exactamente el otro lado de la moneda informal.
esos 33% de peruanos que contrató su primer servicio, sí, se lo hizo seguramente a nivel legal, pero es muy probable, dado lo que acaban de ver, la situación que han visto hace un momento, es muy probable que tengamos los mismos o mayores niveles de acceso de contenidos por streaming a nivel informal. Esto recién está empezando. Por eso es tan importante que tanto la normativa, tanto la autoridad, como los esfuerzos conjuntos privados, estemos mirando exactamente la misma situación, la misma foto, para coordinar esfuerzos para detener esto. Si esto no se para, obviamente los impactos a nivel consumo ilegal van a ser enormes, ¿no? Continúo y espero no estar yendo muy rápido, pero el tema, la verdad es que es apasionante. Y estas son cifras que el regulador local, y acá como ven en la parte inferior derecha, para mí, dice, crece la contratación, las plataformas para ver películas o series vía streaming. Sí, por supuesto. Esta crece. Acá los números que el regulador ha sacado hace poco tienen que ver con lo que ocurrió en 2018 o 2019. Hace un momento hemos visto qué ocurrió en el 20, ¿no? Pero es bastante importante porque, por ejemplo, en esta parte, no sé si están viendo el puntero, perdón que se avanzó, existe una suerte de convivencia del servicio TV paga y la suscripción al video streaming. Son servicios complementarios según la dinámica de consumo que nosotros vemos en el consumidor peruano. Y eso es importante también. Acá seguramente van a ver para el año 2019 un 10.3 de personas tiene televisión paga y streaming, ¿no? Nuevamente, había que ver cuántos de esos han accedido de manera legal o no legal, ¿no? A los servicios de streaming en paralelo al servicio de TV paga típica. Y nuevamente, en ambos casos hay que ver cuáles son las presentaciones de la piratería. Sigo y tiene que ver con que miren, formas de uso de Internet según tipo de conexión. A nivel Perú en general, y acá está resaltado en este par de números, ver videos o escuchar audio sin descargarlos, 46.3%. Esto ocurrió en el 2019, la tendencia seguramente va a ir para arriba en el 2020, con mayor razón, por lo que explicamos hace un momento, contexto COVID. Pero entonces, se van a resaltar estas conductas, ¿no? Nuevamente, no son malas per se, es un hecho fáctico. Las personas, obviamente, para ver videos o escuchar, dedican un 46.3% a justamente de su consumo de Internet a consumir videos, películas, etc. Hay un segundo lugar, obviamente, lo que tiene que ver con mensajería o plataformas, redes sociales, etc. Nuevamente, desde una conexión física, una conexión fija para hacer justamente para partir la torta y ver qué es lo que pasa según cada tipo de conexión. Si hablamos de una conexión física, la historia no cambia mucho. Hay un 44.9% que dedica esto para ver videos, ¿no? Como dice acá bien el regulador, sigue el incremento del uso de Internet para ver videos streaming y hacer llamadas VoIP. Continúo. Y acá tiene que ver con una conexión móvil. En el Perú, obviamente, y acá no voy a entrar a qué tipo de consumidor, obviamente ya se imaginarán que hay mucho joven con acceso a un teléfono, con acceso a internet móvil, etcétera, etcétera, pero pongámonos a pensar cuál va a ser el impacto, cuál es el impacto y cuál va a ser en los próximos años de la piratería a través de consumo ilegal de contenido. Pero en este caso, vean, ver videos o escuchar audios, hay un 38.8% en el 2019, 2020, como hablábamos hace un momento, eso no va a cambiar. Y cabina pública, más o menos en la misma historia, ¿no? Ver videos, escuchar audios descargados, 75.5. A lo que quiero llegar con eso es que la penetración, o la utilización, mejor dicho, para ver contenido, no necesariamente legal, es alto, ¿no? Y hay que considerar el acceso que tienen las personas a Internet también. Realmente, no es malo per se, es muy bueno. Pero hay que poner énfasis en qué tipo de utilización le están dando y la importancia de liberar el Internet de contenidos piratas o de accesos piratas para que las personas consuman. Siempre resalto que el consumidor no necesariamente sabe que aquello a lo que está accediendo es pirata. Modelos de negocio, y acá, y es importante también saberlo, ¿no? Hay varios modelos de negocio. Me voy a detener en uno en particular que tiene que ver con estos que dice Ad-Based, que tiene que ver con... Son accesos que la persona no está pagando nada por ellos. La verdad es que hay que ver un anuncio, esperar que pasen esos segundos o minutos, poner el aspa para cerrar el anuncio y estoy viendo. Finalmente, ¿el pirata qué ganó? ¿No? Para aquellos que no están familiarizados con esto, ¿quién ganó el pirata? Bueno, el pirata ganó justamente a raíz de un negocio publicitario, ¿no? La colocación de ese anuncio finalmente financió el hecho de que tengas un contenido ilegal puesto ahí para acceder libremente para que cualquier consumidor del mundo pueda verlos directamente. Nuevamente recalco, no necesariamente el consumidor sabe que lo que acaba de hacer no está bien, ¿no? Y que el contenido está dispuesto, está a su disposición de manera ilegal, ¿no? Hay otros, obviamente, que son basados en la suscripción. Esto, la verdad, es que no hay mucho que analizar, pero obviamente sí existen actualmente también, y esto es muy paradójico, acceso a contenido legal
pero que implique una suscripción periódica. Posiblemente sea, entre comillas, más barato que una suscripción formal, pero el punto es que existen también servicios piratas con pre-suscripción, ¿no? Y eso pasa nuevamente en todo el país. A nivel de estos decodificadores que veíamos hace un momento, esos decodificadores piratas que te permiten conectarte a internet para justamente acceder a este contenido, o a través de app, la forma más sencilla. Un niño puede descargar un app, ¿no? Un niño con mediano uso de un aparato móvil, descarga un app, si es que esto no tiene mucho trance, puede perfectamente acceder sin saber. Hay un tema, obviamente, también de cultura, de una persona, un joven o un niño que empieza a hacer este tipo de utilización, imagínense, si es que no recibe la información adecuada, cuál va a ser un poco el comportamiento de consumo mañana, ¿no? Yo creo que los demás son, la verdad es que los más importantes son estos basados en publicidad y los basados en suscripción. Continúo por acá. ¿Y qué tiene que ver con la evolución de la piratería? Obviamente ya pasamos de esta piratería física, ¿no? De esto de robarme el disco o robarme un archivo, no. Ahora todo está a disposición e intercambio hacia el tema del uso de streaming, ¿no? Por eso es tan fuerte, es tan potente. Recuerdo que al inicio les comentaba la importancia de siempre tratar de estar al paso, ¿no? No de quedarnos atrás en esta guerra. El pirata siempre está pensando en cómo innovar, está pensando en cómo identificar o cómo realmente lograr concretamente una nueva forma de robar contenidos. Por eso es tan importante el trabajo coordinado, el trabajo conjunto, sector privado, sector público, para ver qué cosa hacer, ¿no? Felizmente venimos dando excelentes pasos. Obviamente nos queda mucho por pelear, pero venimos dando esos excelentes pasos. Del uso de la piratería online en computadoras, claro, hacia el uso de la piratería en apps y en smartphones, tablets, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que viene pasando actualmente. Y acá dice claramente, y perdón que lo lea para que no se me olvide, como consecuencia resulta menos claro para algunos usuarios cuando están utilizando servicios oficiales a piratas. Y es que es así. A veces lo que parece sencillo, lo que está a la mano, uno no necesariamente se pone a reflexionar si finalmente esto que estoy comprando, esto que estoy obteniendo está bien, es legal o no. No, eso es tan importante. Finalmente, medidas de piratería. La verdad es que actualmente estamos dentro de todas las diversas acciones que venimos dando, no vemos, siempre nos ponemos a pensar cómo hacer difícil el acceso. Esto implica a veces un trabajo coordinado con todos los ISPs, con los proveedores de Internet. Hacer campañas para promover servicios oficiales es un tema importantísimo y es algo en que comulgamos sector privado y sector público. Es importante, nuevamente, asumiendo que no necesariamente el usuario tiene conciencia de que aquello que está haciendo no es legal y no está bien. Por último, les traigo un poco más de ejemplos de cómo el pirata siempre está pensando en cómo. Estas imágenes que ustedes están viendo ya son un par de screenshots que tienen que ver con... Es un robo de señal, en este caso es de la empresa DirecTV. Esto es una transmisión en vivo que se viene, ¿cierto?, por Facebook, si mal no recuerdo, es una transmisión en vivo por Facebook. ¿Y qué ganaba acá el pirata? Aquella persona que toma el contenido y lo sube y lo transmite en vivo. Si ustedes van a ver, y espero que el puntero me ayude acá, pero acá dice donaciones Yape. Yape es un aplicativo para hacer pagos justamente en vivo, ¿no? Yo agarro, tengo tu número telefónico y te puedo hacer una transferencia telefónica. Bueno, para que vean al nivel de que llegamos. En el Perú hace muy poco, nosotros finalmente ya lo detectamos y lo hemos detenido, pero han empezado a salir esta clase de prácticas. Personas que identifican un contenido, a veces exclusivo, lo roban, lo cuelgan en las redes sociales. Si van a ver acá, y perdón que corte, pero son 500 y tantas personas, en realidad esto llega al caso de 20.000 y se cortó. Ese contenido que es colgado en línea, luego de eso, la persona mientras lo cuelga está diciendo, por favor acá déjenme donaciones o pueden hacerme un pago para yo continuar haciendo esta clase de ilegalidades, ¿no? Finalmente lo logran, pero en este caso puntual, cuando ya Alianza empezó a detectar, empezó a realizar cortes, identificar a las personas que estaban involucradas. Es muy fácil dar con información detrás de aquel que hace esta piratería. Entonces, a lo que quiero llegar por este punto, okay, el otro ejemplo es un poco lo mismo, habla de cómo la persona pone acá un código, pone el teléfono para que le hagan las donaciones por Yape. A lo que quiero llegar con esto es que nuevamente, no necesariamente a veces es una empresa enorme pirata, nuevamente por un tema de cultura y por un tema de cultura informal, en muchos países, es el caso del Perú, hay personas que puntualmente terminan haciendo esta clase de actividad, totalmente ilegal, y finalmente, ese era un par de ejemplos que les traía para que vean que esta tarea está muy lejos de acabar, y por eso es tan importante que nosotros continuar con todos los esfuerzos que hacemos a nivel privado y a nivel público para luchar contra la piratería en el país. Y creo que, por último, solamente para que ustedes sepan, las plataformas ilegales más usadas para mirar, por ejemplo, a nivel películas, son estas que están viendo acá, Repelis, Pelis Plus,
Animefly, etcétera, y deportes, que es el contenido más buscado a nivel de acceso a piratería, tenemos muchas de ellas que están también identificadas localmente. Ya venimos trabajando, pero si es que existe una pregunta, seguramente aprovecho ese espacio para responder algún detalle que sea de interés. Gracias, José. No, gracias a ti, Gianmarco, por la presentación. La verdad, muy completa la información, sobre todo técnica de las estadísticas, y uno a veces no sabe si quedar preocupado o pues alegrarse también de toda la, pues del streaming, de los medios que tenemos para acceder a todo este contenido. Pero sí, la preocupación es esa, ¿no? La de atacar, la de poder combatir estas infracciones que muchos por redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, como mostrabas en el partido de fútbol que era señal de DirecTV, que pues invierte su parte de su capital para comprar los derechos a las diferentes ligas, para que pues personas puedan fácilmente, sin que les cueste mucho, sino tener acceso a internet básicamente y transmitir esto en una red social, y eso casi que no les cuesta, con la problemática que en nuestros países, muchos de nuestros países no tienen regulada, en el caso colombiano no tiene regulada la responsabilidad de prestadores de servicios de internet, que Colombia está en mora. Y también a veces uno, si hace una reclamación frente a un juez por un tema de estos, puede tardar muchísimo tiempo, y ya el infractor tuvo mucha ventaja, lucro, publicidad, ingresos sobre este tema. Entonces no es un tema para nada fácil. Ese reto que tienen claramente en Perú lo tenemos acá igualmente en Colombia. Por ejemplo, quería aprovechar para nombrar algún tema de medidas cautelares que es posible hacerlo para dar de baja una página web. Son medidas cautelares innominadas, no es que estén en la ley y se tienen que hacer en un proceso, pero la gran problemática también de ese tema del bloqueo es que a veces un juez puede ordenar también el bloqueo eventualmente en Colombia, pero como estas infracciones también son en muchas partes del mundo, esa es la problemática, y por eso también gran parte de estas infracciones, lo que se ha logrado combatirlas es mediante tratados internacionales que se pueden, que existen algunos paneles, que se crean algunos paneles para combatirlas. Sin embargo, es un tema que como decías, no deja de ser, va a seguir evolucionando, y la respuesta del legislador o de los abogados es un poco atrás. Pero bueno, nuevamente agradecerte, y a los asistentes, como les comentaba, vamos a dejar 15 minutos de preguntas al final, si tienen preguntas para Gianmarco. Bueno, yo ahora me dispongo a presentar a Mark. Mark es miembro fundador de Traffic and Law PLLC. Es una firma que principalmente representa clientes en Estados Unidos en las áreas de derechos de autor, marcas, nombres de dominio, redes sociales, deportes y entretenimiento, publicidad, promociones, privacidad y protección de datos. Por muchos años, Mark ha representado a Monumental Sports y Entertainment, dueño del equipo campeón de la de la Liga de Hockey en Estados Unidos, del equipo de la NBA de básquet, los Washington Wizards, del equipo campeón de la Liga de Básquet de Mujeres, los Washington Mystics, y del canal de deportes online Monumental Sports Network. Otros clientes que ha tenido Mark en su oficina han sido Warner Chappell Music, BBS Worldwide Limited y la Performing Rights Society. Mark también ha representado productores de videojuegos y software en la implementación del Digital Millennium Copyright Act, o en sus siglas DMCA, que como ustedes saben es uno de los tratados más importantes ya cuando estamos hablando del tema digital en derechos de autor. Y también asesoró durante la implementación del WIPO Copyright Treaty, que también, como la mayoría creo que conocen, que desde ahí casi que nace ese derecho de puesta a disposición para los países signatarios de este tratado, que antes se hablaba pues era de solamente la comunicación pública, y gracias a este tratado de la OMPI se llevó estos derechos a este derecho a internet, así como igualmente consagró todo el tema de las medidas técnicas que controlan los accesos a las obras protegidas por el derecho de autor. Entonces, como pueden ver, Mark pues tiene una gran experiencia en estos temas, no solo prácticos sino académicos y legislativos. También es autor contribuyente del libro International Copyright Through the World,
y es profesor adjunto de las universidades George Washington en Estados Unidos y el Instituto de Múnich para la Propiedad Intelectual en consorcio con el Max Planck Institute. Bueno, voy a pasar a inglés acá para hacer la conversación con Mark. Mark, thank you for accepting. Mark, muchas gracias por aceptar la invitación de ACIPI a participar en este seminario. Sí, muchas gracias, José, por esa muy generosa presentación. Y gracias a ti también, Giancarlo, por tu presentación, Gianmarco, porque fue muy detallada y me recuerda mucho a la situación que tuvimos con el software y con la industria de la televisión y el software durante los últimos 30 años. Hemos visto violaciones, infracciones a los derechos de autor con las nuevas tecnologías, pero de alguna manera las cosas siguen, es como que se repiten. Y yo creo que los esfuerzos de Alianza, como los de Alianza, realmente reflejan los esfuerzos que hicieron en Estados Unidos la industria de los discos y de los servicios por streaming, los publicadores de música. O sea que muchas gracias y felicitaciones. Y también le quiero agradecer a CIPI por darme esta oportunidad. Tuvieron la gentileza de invitarme a hablarles y realmente aprecio mucho que hayan ofrecido la interpretación. O sea que muchas gracias a CIPI y los felicito a los que desarrollaron el programa. Yo sé que Mark tiene algunas diapositivas. Quisiera pedirte que nos dieras un breve panorama de los derechos de transmisión en Estados Unidos y que también nos expliques un poco cuáles son los problemas actuales en lo que tiene que ver con las contraseñas. Hay mucha gente que está utilizando contraseñas no autorizadas para violaciones de los derechos de autor. Y si nos pudieras dar una idea entonces de eso, contarnos un poco cómo es la situación en Estados Unidos. Sí, ciertamente, gracias. Si me permiten, voy a activar y compartir mi pantalla con ustedes. Veamos. Voy a compartir. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Muy bien. Excelente, muy bien. De lo que quisiera hablar hoy es de las perspectivas desde el punto de vista de Estados Unidos en relación con los problemas que encara la industria de la transmisión, del streaming. Lo que yo planteé no necesariamente representará la opinión de mis clientes. Entonces, el primer tema realmente se refiere tiene que ver con la presentación de Gianmarco, que fue explicar cómo los derechos exclusivos, cómo se están aplicando y se están haciendo observar el cumplimiento de los derechos exclusivos y la programación del streaming en Estados Unidos. El hecho de hacer cumplir los derechos exclusivos se implica que la existencia de actividades no autorizadas por piratas del streaming, además de actividades de los suscriptores fuera de los términos de servicio para los servicios de transmisión. Comencemos entonces contando un poco los antecedentes de lo que afecta prácticamente a todos los países que están tratando de lidiar con este problema en particular. En 1996, más de 100 países finalizaron las negociaciones de dos tratados de la OMPI, uno sobre derechos de autor y
el otro sobre fonograma, el tratado de fonogramas y de performance de la OMPI. Y entre los jalones más importantes de estos tratados era el reconocimiento de que del derecho exclusivo de la comunicación de trabajos cubiertos por derechos de autor, así como las actuaciones y los fonogramas, incluyendo la posibilidad de que quien fuera el propietario de los derechos pudiera transmitirlos, ya sea por cable, sin cable. Y para los que están familiarizados con la transmisión, en la que el transmisor elige el momento en que la obra está disponible para verse, pero el derecho a comunicación debería también incluir el poner a disposición del público los trabajos y las actuaciones en el momento y en el lugar que eligen los miembros individuales del público. Esencialmente, se trata de un reconocimiento de que el derecho a comunicación incluía un derecho exclusivo de comunicar trabajos y actuaciones a demanda. Y esto fue un gran mojón de avance en estos tratados, y de esto hace ya 25 años. Es a partir de allí que el derecho nacional, que se ha desarrollado derecho a nivel nacional y jurisprudencia, y eso es particularmente importante aquí en Estados Unidos. Uno de los aspectos interesantes del tratado fue que se desarrolló todo un lenguaje para incluir flexibilidad, de manera que los países pudieran aplicar estos, implementar estos derechos exclusivos sin tener que hacer modificaciones de importancia en sus tradiciones jurídicas, en lo que tiene que ver con los trabajos cubiertos por derechos de autor y los derechos de producción. Y eso era especialmente importante en Estados Unidos, porque en vez de tener derechos, los derechos exclusivos como descrito como un derecho a comunicación al público, durante prácticamente 100 años se ha caracterizado como un derecho de actuación hacia el público, y que el trabajo puede ser, se puede actuar, se puede realizar el trabajo y transmitirlo con cualquier tipo de tecnología. O sea, que independientemente de la tecnología o del medio, el trabajo o el registro audiográfico es como una actuación, y eso está cubierto por las convenciones y en especial por la ley de los derechos de autor de Estados Unidos. Y esto está hecho, evitaba una alteración de una jurisprudencia de larga data en Estados Unidos. Entonces, el derecho exclusivo de los servicios de los que se basan los servicios de streaming en Estados Unidos son un derecho exclusivo de exhibir un derecho cubierto por derechos, un trabajo cubierto por derechos de autor al público. Es decir, en artes visuales, actuaciones de interpretación, trabajo que puede ser recitado, trabajos dramáticos, obras dramáticas, obras que se pueden realizar de una manera lineal. La jurisprudencia ha confirmado que estos derechos exclusivos de interpretar un determinado trabajo queda comprendido, se puede transmitir por streaming. Hay dos casos en Estados Unidos que son particularmente importantes. El primer caso fue en el 2014, un caso de la Suprema Corte de Justicia que confirmó que el derecho a la interpretación pública incluye la transmisión de obras cubiertas por derechos de autor a transmisiones individualizadas, es decir, se transmite la obra
para que lo vea el recipiente, el observador en el momento y en el lugar que quiere hacerlo. Y esto fue afirmado por la segunda corte de apelaciones en Nueva York, Capitol Records contra Redigi. En ese juicio se confirmó que una transmisión de audio es una interpretación porque se pasa una canción que se siente, se percibe simultáneamente con la transmisión. Tenemos una confirmación de que la transmisión, el streaming, está controlado por el derecho exclusivo de exhibir o realizar una obra con derechos de autor, y es el dueño de esos derechos de autor quien lo puede autorizar. Ahora, además de los derechos exclusivos para exhibir y para una interpretación en público, también hay derechos exclusivos para reproducir y distribuir copias al público si el servicio de transmisión crea una copia digital para a los efectos de la transmisión. Y eso fue reconocido por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos en un estudio reciente que se realizó febrero de 2016. Entonces, ¿cómo controlan los servicios de streaming? ¿Cómo controlan el acceso no autorizado y las copias de los programas en Estados Unidos? En su mayor parte se utilizan contraseñas. Exigen que los suscriptores utilicen una contraseña para acceder al servicio de transmisión. Existe una herramienta legal que refuerza la protección técnica que dan las contraseñas. Y son las disposiciones ante circunvención del Código 17 del USC. En general, la ley federal en Estados Unidos prohíbe la actividad de hacer circunvención de las medidas que están destinadas a controlar el acceso no autorizado. Se pueden incluir encriptación, contraseñas, todo lo que pueda dar acceso a un trabajo con derecho de autor y permitir el acceso no autorizado. Además de eso, la ley de los Estados Unidos prohíbe el tráfico dentro de los servicios que tienen la finalidad de saltearse las medidas de control. Ahora, hay algunas excepciones estatutarias que se actualizan cada 3 años en procedimientos por actas de la Oficina de Derechos de los Estados Unidos. De manera que los contratos son una de las maneras en que se puede controlar el acceso no controlado y las copias de los programas. Y eso está reforzado por una ley que prohíbe las medidas para evitar los... Y luego tenemos también los términos de servicios. Aquí tienen ustedes un ejemplo, la sección 4.2 de los términos de servicio de Netflix establece que el servicio de Netflix y el contenido que se observa a través del servicio son solo para uso personal y no comercial. Eso quiere decir que el suscriptor no puede cobrarle a otros por compartir el acceso al servicio. Los términos de servicio de Netflix, como cualquier otro término de servicio, exigen que el suscriptor que no puede compartir la contraseña con gente de fuera de su hogar. Y eso parece ser razonable para alguna de las realidades en la manera que la gente disfruta de los servicios de streaming en su casa. Es decir, puede esperarse sí que se comparta acceso con otros miembros de sus familias en el mismo hogar. La realidad es un poquito diferente. Permítanme que les muestre. A ver, voy a saltear una diapositiva. Por ejemplo,
los suscriptores, hay una serie de suscriptores, se agarraron el hábito de compartir su contraseña con gente que está fuera de su hogar. Y esto es más que simplemente una actividad mínima. De acuerdo a un informe del analista Moffett Nathanson, prácticamente uno de cada seis espectadores de Netflix dicen que utilizan una contraseña de alguien de fuera de su casa. Y uno de cada seis de Hulu también dicen que usan la contraseña de alguien de fuera de su casa. Y esa era la situación en el 2019 y seguramente sigue hoy en día. Y hay estimaciones de que este fenómeno de compartir las contraseñas, de dejarse sin solucionar, puede entrañar pérdidas de hasta 9,000 millones de dólares para los servicios de transmisión para el 2025. Ahora, eso, por supuesto, que quiere decir que los que pagan le están pagando a los que no pagan por sus suscripciones, por lo menos hay menos ingresos por publicidad a los servicios y hay menos dinero para invertir en nuevas producciones. Y también quiere decir que hay menos dinero para compensar a otros titulares de derechos como publicadores de música, casas de grabación que pueden estar comprendidos dentro de esos derechos de autor. De manera que podemos pasar entonces a la otra dificultad, el otro reto. Pero antes de eso quisiera ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Mark. Es realmente muy interesante. En este momento, el compartir contraseñas por servicios con Netflix es tan común hoy en día con las redes sociales que tal vez haya gente que esté ofreciendo sus contraseñas y además esté solicitando dinero por eso. Por lo menos en la comunidad hemos visto ese comportamiento, no solamente en Colombia, sino también en Perú. Pero por lo menos yo sé que hay la ley ha tratado de abordar y buscar una manera de controlar este fenómeno, pero la idea es, el aspecto principal es que con la pandemia las violaciones han crecido mucho en ese sentido. Y este es el otro aspecto que queríamos discutir con el panel y son las dificultades especiales que surgieron por la pandemia para hacer cumplir estos derechos, sí, hacerlos respetar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ha habido dificultades que surgieron por la pandemia. Uno de ellos, por lo menos, es que la gente está mirando mucho por streaming, que es una buena cosa, siempre y cuando estén pagando por hacerlo. Pero ha habido algunas dificultades en particular que planteó la pandemia de COVID-19. En primer lugar, del lado de la producción, los servicios de transmisión y los productores de programas necesitaban acotar la producción de la nueva programación en la primavera pasada y se interrumpió la cadena de abastecimiento de la programación para los servicios de streaming y tuvieron que compensar encontrando otros programas grabados que habían sido producidos con anterioridad para reemplazarlo. Por lo tanto, los productores, actores, guionistas y los equipos de personajes desarrollaron métodos para mantenerse seguros al tanto que trabajaban juntos para seguir produciendo programas de televisión y de películas. O sea, que esa es una buena noticia. Sin embargo, el costo es más alto por todas las medidas que hay que adoptar. Lleva más tiempo, se necesita equipo adicional e insumos de seguridad adicionales. Además, hubo interrupciones de actividades en el gobierno.
en particular, si bien los autores, bueno, los derechos de autor siguen funcionando, han tenido que adaptarse para extender los plazos para que se registraran los derechos de autor de las obras. Ustedes se acordarán que en Estados Unidos hay un sistema de registro, no es obligatorio registrar los derechos de autor, pero se lo exige para poder argumentar que ha habido una violación a los derechos de autor. Se exige un registro temprano y rápido para poder calificar al titular de los derechos para que califique para honorarios de abogados y los daños y perjuicios. First published. Y específicamente tiene que hacerse 3 meses antes de que se compre el producto, que el producto se empiece a vender. Esto significa que va a ser distribuido en copias para la venta o el alquiler o el leasing. Entonces, el programa de streaming probablemente nunca sea publicado y nunca sea distribuido, de hecho. Entonces, hay otros tipos de programación que también son utilizadas a través de Screamen que no necesitan registro de derechos de autor y que, por lo tanto, no se han utilizado a partir del 13 de mayo, de marzo. Además, esto significa que va a haber procedimientos legales en corte. Todas las cortes de Estados Unidos llevaron a cabo juicios estableciendo procedimientos de jurado sobre el video. En este caso, ¿qué pasa con los derechos de autor cuando los procedimientos de las deposiciones del jurado se realizan por video? Recuerden que en Estados Unidos se realiza solamente en las cortes estadounidenses de distrito. Entonces, existen muchas infracciones a nivel de las cortes que no pasan a nivel federal. Por lo tanto, las cortes de distrito comenzaron otra vez a realizar sus deposiciones en forma presencial, pero nuevamente fueron suspendidas por las infecciones debidas al COVID-19. Eso ha desalentado los esfuerzos de cumplimiento que hemos hecho, puesto que no se realizaron más en forma presencial. Y fue imposible controlar las grabaciones y las transmisiones. Además de el compartir los servicios de streaming tenemos en Estados Unidos, tenemos los problemas que tienen que ver con las empresas comerciales que están utilizando acceso no autorizado a las señales de televisión por internet y a las señales de video a demanda. Estos están utilizando el acceso autorizado legítimo para realizar servicios de streaming ilegítimo. Lo que hacen es que copian los programas o las series VOD y brindan un acceso limitado a suscriptores autorizados. Esto ni siquiera es una tasa de suscripción. Esto es brindar servicios no autorizados directamente. Acá tenemos algunos ejemplos. En el último año tuvimos un servicio IPTV y VOD en los canales en vivo donde se mostraron más de 14,000 títulos de video VOD y más de 3,000 series de televisión VOD. Entonces, un servicio solo
realizó más de 4.000 grabaciones de sonidos no autorizadas, logrando más de 19 millones de usuarios y 1.5 millones de usuarios activos a diarios. Este tipo de infracciones de la programación de streaming que suceden a gran escala es algo que debemos tratar e intentar enfrentar. Estos esfuerzos son interesantes y realmente los desafíos durante la época de COVID son importantes, pero hay algunas cosas positivas en relación a la virtualización de la justicia, porque por lo menos en muchos países latinos no se pueden encontrar los registros de derecho de autor en internet, pero hay muchas oficinas que están tratando con el tema, tratando este tema de la virtualidad. Por lo tanto, pienso que esta sería una consecuencia buena de la pandemia, que tal vez en el futuro vamos a tener la oportunidad de utilizar en el futuro para que la justicia no se detenga en los confinamientos. Sería una buena forma de verlo por el lado positivo. Ahora quisiera pasar a la parte más importante de su presentación para nosotros como latinos, por lo menos en streaming en América Latina no tenemos tantas leyes para atacar la piratería. Por lo tanto, gracias por su presentación. Hay casos, sí, recientes en los cuales se han desarrollado la legislación, ¿ha actuado para los casos de piratería? Sí, yo diría que sí. Hay uno que surgió de Disney y otro de la industria de la música. Hace un mes, en el Distrito Central de California, que es la Corte Federal de Los Ángeles, hubo varios servicios de internet de streaming que tuvieron éxito en lograr procesar a servicios de streaming ilegales que se llamaba, una empresa que se llamaba CCM, que brindaban servicios de streaming en forma ilegal de señales legales como Netflix. En lo que hicimos fue demandarlos por utilizar streaming no sin licencia y ganamos y fue un resultado muy positivo. El caso se presentó en agosto y en noviembre los servicios de streaming habían logrado un juicio estipulado contra quienes los habían demandado y habían logrado tener que pagar una multa de $3 millones, específicamente indicando que habían infringido directamente los derechos de transmisión. Esto significó que resultaron culpables de derechos de transmisión y también significó que en los hechos aceptaron que estaban brindando un servicio que infringía el derecho de autor a través de su streaming. Y finalmente ellos obtuvieron un reclamo e inclusive un cargo de infringir en la inducción a la violación de los derechos de autor por brindar un servicio con el propósito de infringir en los derechos de autor.
y ese cargo se dirigió a los usuarios individuales del servicio, no a la empresa. Eso fue un resultado muy favorable para nosotros y los remedios fueron considerables. En primer lugar, la Corte garantizó servicios de streaming como delito y los procesados quedaron prohibidos de utilizar un servicio de streaming con fines no autorizados para los videos de artistas públicos en general. Y también tuvieron que transferir la propiedad de sus nombres de dominio a los servicios de streaming originales y legítimos con el propósito de impedir que reanudaran sus actividades bajo otros dominios y para que los nombres de dominios no estuvieran disponibles a otros infractores. Finalmente, hubo daños objetivos concretos emitidos por la Corte, puesto que la empresa tuvo que pagar $40 millones en daños y es un número alto, y para quienes no creían que los servicios de streaming no tenían $40 millones, los acusados tenían una respuesta a eso. Dijeron que le pidieron a la Corte que emitiera una declaración de confianza a la empresa para impedir que ellos transfirieran el dinero que habían recibido o que iban a recibir. Por lo tanto, si ellos, al ellos reclamar no tener el dinero, ellos debían pagar todo el dinero que tuvieran o que fueran a recibir en el futuro. Por lo tanto, la demanda fue coordinada con otros, con Alliance, los servicios de streaming de Alliance, la alianza, incluía otros servicios de streaming como servicios de películas o de emisión de videos. Esto fue una victoria. A esto le siguió una victoria, otra victoria en el 2019 de streaming no autorizado de televisión y los daños aumentaron. En este caso, los daños fueron de $50 millones que tuvieron que pagar. También fue en Estados Unidos y fue un ejemplo para proteger los servicios de streaming por internet. Si vamos a la transmisión de música, a fines de noviembre, una firma de servicios de música utilizó servicios de transmisión de música en el distrito de Georgia, lo que incluye la ciudad de Atlanta, y la Corte garantizó el reclamo de transmisión de servicios digitales de audio, incluyendo los derechos exclusivos de eventos de transmisión pública. La Corte también le negó a la defensa el derecho de transmitir en el futuro eventos futuros. También ellos negaron que era violación de derechos de autor y pudieron ampararse bajo la ley de derechos de autor y diciendo simplemente que ellos simplemente estaban actuando como organizadores de los eventos y que no los estaban emitiendo y que la empresa no podía ser responsable
por las actividades que llevaron a cabo sus suscriptores y que ellos no tenían conocimiento. Y la corte procedió de todas formas. La corte procedió de todas formas a considerar a los culpables. Gracias. Este caso es muy interesante para nosotros en América Latina. No hay muchos casos así. Son buenas noticias saber que existen estas disposiciones y saber que a nivel de la industria de la música existen proveedores de servicios como Geezer y Altisan que son considerados culpables. Ahora tenemos poco tiempo, tenemos solamente 15 minutos, pero quisiera que usted finalizara su presentación. El siguiente tema es el tema de los permisos y del clearance con respecto a los servicios de transmisión. Si quiere seguir la presentación, le podemos dar 5 minutos y al final tendremos 5 minutos de preguntas. Gracias. Puedo resumir mucho de lo que tengo. La segunda parte de mi presentación tiene que ver con los desafíos de la transmisión de contenido en el manejo del clearance de derechos en los programas transmitidos. Esto incluye los derechos de autor creados por autores, compositores, productores de fonogramas o performers. Y la idea es, se trata de todos los casos donde haya una actuación pública o donde haya la transmisión de eventos. También se trata de servicios de transmisión en general a través de streaming. Esta tabla nos da una idea de los derechos que se van a proteger en la programación, los derechos que se necesitan. Los derechos están descritos bajo ley de Estados Unidos y luego la fuente habitual para obtener autorización para utilizar ese contenido. Voy a dejar que los participantes lo lean. Y ahora pasemos a los desarrollos, a cómo ha avanzado la legislación con respecto a la ley de protección y acceso. El año pasado se aprobaron varias leyes que trataron el tema de la protección de derechos exclusivos y derechos de autor en música y en grabaciones en set. El primero es la ley de protección y acceso a los clásicos que brinda soluciones nuevas a las grabaciones de sonido que fueron por primera vez grabadas antes de 1972. Las grabaciones hechas antes a 1972 no estaban protegidas bajo la Ley Federal de Derecho de Autor. Esto incluye el periodo de la edad del rock clásico, del rap progresivo, es decir, hubo varios tipos de grabaciones que no están protegidas en Estados Unidos, en Nueva York y en California. Esta ley de protección y acceso a los clásicos intentó solucionar el derecho al autor de esas grabaciones originales y brinda un periodo de 95 años desde la publicación de estas grabaciones de sonido
y les da un estado similar al que van a tener las grabaciones de sonido después de eso. Y luego tenemos un elemento importante al final, es que esto se extendió a las grabaciones anteriores a 1972 para que pudieran utilizar el sistema de licencias actual de las actuaciones públicas de los servicios de streaming digital en forma no interactiva. Es decir, esto ahora todos están incluidos en ese sistema. Eso significa que los productores de discos participan de las regalías y que los servicios de streaming van a tener el beneficio de estar protegidos por la licencia estatutaria. La segunda parte de la legislación es la ley de modernización de las obras musicales. Esto no afecta los registros de sonidos, pero sí las composiciones musicales. Y no, bajo la ley anterior de los Estados Unidos había un sistema obligatorio para que se dieran licencias mecánicas para reproducir composiciones musicales en discos, en registros de discos. Y eso se mantuvo en efecto para CDs y las grabaciones, pero para las otras, la ley modernización da una licencia en sábana para la entrega de las composiciones musicales cubiertas por derechos. Y es una licencia sábana, quiere decir que el uso de las composiciones musicales puede considerarse dentro de un sistema estatutario único sin tener que hacer licencias voluntarias individuales si no lo quieren hacer. Esta legislación también creó una nueva sociedad que recibe informes y que cobra las regalías y distribuye las regalías a los titulares de los derechos. Tiene altos estándares de transparencia estipulado por el Congreso. Y disculpen, pero se oye mal. Toda la música utilizada en Estados Unidos es elegible para distribución de regalías bajo esta ley. Por lo tanto, tanto los compositores de canciones y de Estados Unidos, como los publicadores de música, deben registrarse con MLC, con el colectivo de licenciamiento mecánico. Y si no, no pueden recibir las regalías. Pero si se registran, los van a identificar y ustedes van a participar en la corriente de regalías por la transmisión de música en Estados Unidos. Los derechos de los intérpretes siguen más o menos iguales, son limitados. Hay una ley que prohíbe la transmisión de intérpretes musicales en vivo y el tráfico de los registros de sonidos y de los videos hechos. Y no hay ley para los intérpretes similar. En noviembre, los dos sindicatos que representan a los actores de películas de cine y de televisión y otro de los intérpretes en vivo, los dos sindicatos llegaron a un acuerdo transitorio que permite a los teatros en vivo que registren, que graben y que transmitan sus actuaciones, sus interpretaciones por internet, bajo ciertas circunstancias, sin infracciones de los acuerdos con los sindicatos, y también permite que los actores de teatro puedan trabajar no violen los términos de las regulaciones de sus propios sindicatos, de manera que esa es una medida transitoria importante para tratar de salvarle la vida a los teatros durante COVID-19.
Aparte de algunos pensamientos de cierre, ese es el final de mi presentación. Muchas gracias y muchas gracias, Gianmarco, por esperarme. Fue realmente un placer tenerlos a los dos, a ti y a Gianmarco en este panel. Como siempre, el tiempo es oro y necesitaríamos más tiempo para terminar todos los temas que pensábamos discutir, pero simplemente quería hacer una pregunta de Luis Díaz de Perú. Voy a tratar de traducirla al inglés. Y la pregunta es la siguiente, para cualquiera de los dos. ¿Qué piensa sobre la posibilidad de hacer un proyecto entre ACIPI y Alianza para poder promover el trabajo en nuestra organización e intercambiar información para unificar criterios para las oficinas de derechos de autor, etcétera? Y la otra pregunta, o sea, si podrían trabajar juntos a CIPI y Alianza en este tema. To Spanish to express the better idea. Sería la verdad es que muy beneficioso. La verdad es que todo aquello que implica esta organización de CIPI, la magnitud que tiene a CIPI como organización, la verdad que a mí me suena bastante, ¿no?, bastante beneficioso en términos de todo aquel intercambio, no solamente de ideas, sino de esfuerzos que podríamos hacer justamente para lo que implica unificación de criterios en esta lucha contra la piratería. La verdad es que la pregunta que hace Luis Canseco es excelente, ¿no? Y la verdad es que sí, habría que explorar los caminos que nos lleven justamente a esa buena coordinación, y se me ocurren solamente buenas noticias luego de eso. Así que desde Perú me encargo justamente de la coordinación de lo que es la Alianza Antipiratería, y seguramente llegaremos a una coordinación para ver qué siguientes pasos podríamos dar, ¿no? Pero me suena excelente aprovechar todo el conocimiento y todo lo que implica CIPI a nivel regional. Not sure, Mark, if you have some thoughts about it. ¿Nos podría entonces dar algunas ideas al respecto? Mark? On this question about the working, making a project with Alianza and CIPI. Perdón, no oí la pregunta. Era fundamentalmente sobre trabajar juntos entre ACIPI y Alianza en este terreno para poder armonizar la legislación y los proyectos en ese sentido. Esa era la pregunta. ¿Tiene algún comentario? Bueno, no quiero comprometer la organización de Gianmarco, así que se lo dejo a él. Pero lo que sí quisiera decir es que hace 20 años yo trabajé en esfuerzos antipiratería, y la comunicación al público es un aspecto realmente importante también, porque si nosotros podemos cambiar las expectativas de la gente sobre cómo respetar los derechos de autor, eso ayuda con otros esfuerzos para hacer cumplir los derechos de autor contra los malos actores. Bueno, creo que entonces podemos cerrar porque el sistema se va a cerrar. Creo que entonces, bueno, sé que hubo más preguntas, pero no las podemos hacer porque se nos acabó el tiempo. Pero muchas gracias por participar hoy. Ha sido un placer. Gracias, gracias, José. En cuanto a la gente que tiene preguntas, con todo gusto me pueden mandar un correo electrónico y se los contestaré. Maravilloso. Thank you, José, a CIPI for the opportunity. Y gracias a José y a CIPI por la oportunidad. Muchísimas gracias.
Nos vemos entonces en la recepción.